Se dice que hubo un tiempo en el pasado donde ocurrieron hechos significativos, que hubo una gloria que acompañó a unos hombres y que estos hicieron nuestras instituciones, que en sus corazones albergaron la esperanza que hizo posible la defensa y promoción del pensamiento libre, que estos hombres levantaron ideas a favor de la humanidad y que es posible identificarlos liderando los movimientos académicos, sociales y políticos de los hechos más trascendentales de la historia. Algunos dicen que son meras especulaciones, que son mitos a los que algunos masones acuden para justificar la existencia de sus logias, que son señuelos que usan para capturar adeptos, pero la verdad es que la historia es conocida y determinante. En la masonería, todo forma parte de una genética histórica que nos ha perseguido a lo largo de los siglos. Una marca que nos señala: somos liberadores en su más amplio concepto. Aquel que ose tomar cualquier libro de historia va a encontrar a guardianes de la escuadra y el compás, empuñando sus ideas y enarbolando las virtudes masónicas, algunas de forma soslayada y discreta, otras de la manera más abierta. Entonces se nos tilda de vivir del pasado, de solo mostrarlo a nuestras conveniencias, de usar unas actitudes, unos hechos históricos que en nada se parecen ni comparten los masones en la actualidad, que somos simplemente custodios, como especies de bibliotecarios, que inclusive somos indiferentes al mismo pasado. ¿Cuánto de eso podemos admitir? Lo cierto es que estamos iniciando un nuevo siglo y siguen los templos levantados. Siempre hemos reaccionado a las amenazas de nuestras logias. Ello explica que el grito de libertad, igualdad y fraternidad haya permeado de nuestras instituciones hasta ser encabezado de las constituciones democráticas. La verdad se palpa en las persecuciones a masones durante los absolutismos en los siglos XVIII y XIX y las dictaduras, tanto de izquierda como de derecha, en el XX. Ciertamente hemos actuado como buenos padres de familia. No hay que olvidar que la etimología de logia es casa, así que es natural que enfrentemos las amenazas a nuestras logias, a nuestra libertad, a nuestro hogar, a nuestra casa. Hoy, en el siglo XXI, las amenazas siguen presentes, de un modo más refinado, pero latente. La tiranía que se viste con nuevo ropaje es posible palparla en la miseria de los pueblos, en la desolación e injusticia de algunos pocos contra muchos. En cualquier país o región, en todo lugar, esto ocurre. Resume nuestra existencia, una lucha permanente contra aquello que es abominable, contra lo que esclaviza y degenera. El mundo está cambiando de manera exponencial y recurrente. La contaminación está plagando y condenando a nuestras futuras generaciones a padecer las peores crueldades ambientales. El consumismo desproporcionado y el relativismo de los valores hace que en ocasiones nos avergoncemos de la clase de humano que dejamos atrás. El terror y las formas más despiadadas de maldad
están en plena libertad, actuando sin ninguna frontera. Entre nosotros, entre los nuestros, avanzan en las programaciones de TV, en la internet, en las emisoras de radio, monopolizan todas las estructuras de poder. Mientras ello ocurre, somos arrastrados sin piedad. Lo que no cambia en el mundo es la maldad. Sigue adaptándose y perfeccionando sus métodos. Ante ella, salvo algunas excepciones, todos hemos pisado la tierra. Es cuando evocamos a Cristo en su magna enseñanza y nos acordamos que no estamos solos, que somos una parte de Él. Cuando Él dijo, quien esté libre de pecados, que lance la primera piedra, estaba convocando al reconocimiento de nuestra humanidad, de nuestro estado primigenio y único, de nuestra relación con Dios y sus hechos, que somos iguales ante el poder de lo desconocido, porque somos libres para decidir. La masonería, en su sabiduría, ha sabido entender este principio, dando cobijo en su seno a los imperfectos, a quienes desean ser mejores humanos. Es por ello que en el pacto ritual, nuestro compromiso es con lo más necesitado, con los indefensos, con las actitudes justas en nuestras actividades diarias, los negocios, las relaciones humanas. Creemos en la libertad, creemos en la igualdad y es francamente una inmensa empresa armonizar estos conceptos. Ya veis por qué somos masones, nos duele la vida, sentimos el peso de una ética que nos impulsa. Volteamos sobre nuestras espaldas y vemos a millones de los nuestros caídos en permanente guerra contra la arrogancia del poder. Y sentimos tanto dolor como misericordia. En cada iniciado que está en la calle, durmiendo o activo, hay la esperanza de una interpretación correcta de su compromiso. De ser así, suponemos que es un aliado. Si ha visto la luz, servirá los designios de Dios y estará junto a su Hijo, el bien amado Jesús. Montará el caballo de color plomo y vencerá a sus enemigos bajo la consigna: Cristo tiene el poder. Es una herencia de lo que no podéis liberar. No solo basta con desafiliarte de las logias. Es un matrimonio hasta la muerte que te recordarán tus hermanos, tu familia, tus amigos y tus enemigos. Porque esa es la vida que nos ha tocado vivir en un mundo que no es precisamente el paraíso. Hoy la masonería se abre paso entre las miserias humanas para encender las antorchas de la esperanza, rescatando sus concepciones y haciendo valer a través de los verdaderos la acción integral a favor de los postulados máximos: libertad, igualdad y fraternidad. Naturalmente, que la orden ha sufrido desde afuera y desde adentro. No hay medida del daño, pero sí la habrá de la respuesta. La orden sigue convocando a sus guerreros de luz en esta perenne lucha a favor de la armonía universal. Bienvenidos a la masonería. Bienvenidos a la orden.